Hola, sean todos bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Espero que se queden con nosotros en todo el transcurso de este día para hablar, escuchar y sobre todo de que se quede en nuestros corazones la palabra del Señor. Familia del Señor, sean todos bienvenidos. En donde te encuentres, te deseamos muchas bendiciones en el nombre de Jesús y espero que te quedes, como dice mi esposa, aquí con nosotros conectado para adorar a nuestro Padre Celestial. Estoy seguro que Dios te va a hablar a tu corazón. Dios te bendiga. Hermanos, buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana, Día del Señor. Vamos a adorar al Señor esta mañana, vamos a darle honra, honor y alabanza. Acompáñenme al canto y vamos a cantar. Para que el
amado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios sin ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, y temor de ti hoy, y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abres tú ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno.
Bueno, mi familia, es tiempo de adorar a nuestro Señor participando de la cena, participando de este tiempo de adoración tan especial que es el tiempo de la comunión. Recuerda, la palabra comunión nos indica que estamos teniendo una conexión especial, ya sea con las personas que están a nuestro alrededor, que Dios nos permite tener esa conexión y celebrar la conexión, la comunicación que tenemos con Dios, que tenemos con nuestro Padre. Quiero decirte que en el Antiguo Testamento, especialmente la Cena del Señor, proviene de esa celebración que se empezó allá en Egipto. Es decir, cuando el Señor estaba liberando a su nación de Egipto, ¿recuerdan cuando el Padre pide a todos las personas que lo amaban y lo seguían que hicieran un sacrificio de un cordero y pusieran su sangre alrededor de las puertas? De esa manera, la muerte no pasaría por sus primogénitos, pasarías por sus casas. Bueno, la nación de Dios lo hizo. Pero para lograr la salvación, para lograr de que la muerte no se llevara, la muerte no arrastrara la vida de las personas, un cordero sin mancha tenía que ser sacrificado. Ese cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. Ese cordero perfecto, inmolado en la cruz, quien se entregó por nosotros, para que la muerte ya hoy no tenga poder sobre nosotros, para que el pecado y el juicio no tenga poder sobre nosotros, porque Jesús ha vencido. Jesús ha vencido la muerte, ha resucitado, no está en una tumba, sino que resucitó. Bueno, así mismo como se empezó la Pascua, así mismo nosotros hoy participamos de la Cena del Señor, participamos de esa celebración en la que conocemos y entendemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque un día, aún cuando partamos de este mundo, resucitaremos con el Señor. Pero ¿sabes algo? Hoy en día ya hemos vivido y estamos viviendo con nuestro Padre. La muerte, el dominio y el control del enemigo no tiene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hoy tú y yo somos libres en el Señor y tenemos vida. Así que vamos a participar de la Cena del Señor recordando a nuestro Señor Jesucristo como ese cordero entregado para que el Señor tenga el control de nuestras vidas, tenga el control de nuestros hogares. Que Él sea quien nos dé la victoria y nos enseñe el camino hacia la libertad en Él. Así que vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre amado, te doy las gracias por la bendición de este tiempo. Te doy las gracias por tu Hijo Jesús, quien se ha entregado en la cruz por nosotros, Padre amado. Ese cordero sin mancha, Padre, que fue inmolado en un madero, Padre, pero que hoy nos da la vida eterna, Señor. Y por medio de ti, Padre amado, hoy, Padre, nos declaramos libres, Señor. Porque ya la muerte no tiene control sobre nosotros, Padre, el pecado y el juicio. En el nombre de Jesús oramos. Te doy las gracias por nuestro Señor Jesús y celebramos su vida y su muerte. En Cristo oramos. Amén. Por favor, participa de la Cena del Señor en este tiempo y ten un momento de reflexión. Bueno, parte de la adoración también, amados del Señor, es esa acción especial que nos ha invitado nuestro Padre a ser partícipes del reino por medio de la ofrenda. En estos tiempos estamos
tan diferentes que estamos pasando en estos días. Sabemos que y hemos visto de primera mano cómo el Señor nos ha provisto, cómo nuestro Padre ha estado proveyéndonos sin importar las situaciones. Mira, Él ha estado presente porque, como dice nuestro amado Jesús, mi Padre hasta el día de hoy trabaja, así que yo trabajo. Mire, familia, nuestro Señor no se cansa, nuestro Señor no para las bendiciones para sus hijos. Así como nuestro Señor Jesús siempre está en constante salvación de nuestras almas, en constante salvación de nuestro ser. Así que miren, amada familia, el día de hoy nosotros hemos sido invitados a participar de la ofrenda para los santos, de la ofrenda para el Señor. Y amados hermanos, es un momento especial en el que adoramos a nuestro Rey, porque ponemos en su disposición nuevamente lo que Él nos ha dado a nosotros. Él nos ha invitado a ser administradores de los bienes del Señor, porque todo le pertenece. Así que yo te invito en esta mañana a que te pongas en esa posición de administración del Señor y, amado hermano, y entiendas que el reino de Dios necesita esa inversión de ti, esa inversión de tiempo, esa inversión de energía, de esfuerzo y de fondos, de dinero. ¿Por qué? Porque esto en manos del Señor, amada familia, se multiplicará en gran manera. Recuerda la historia. Jesús estaba en un lugar enseñando a unas personas allí a la orilla del mar y de repente alguien dijo: oye, la gente tiene hambre, Señor. Algunas personas, un par de personas o no sabemos cuántas allí, ofrecieron lo que tenían, unos peces, unos panes. Probablemente era todo lo que tenían, pero eso no alcanzaba sino para un grupo pequeño de personas. Y habían miles de personas allí. Pero cuando lo pusieron en manos de Jesús, la multiplicación vino, se extendió al punto que al final comieron todos hasta saciarse, dice el texto. Y también sobró 12 canastas de comida. Mira, familia, lo que nosotros ponemos en manos del Señor se multiplica en sobreabundancia. Por eso yo te quiero invitar en este día a que pongas en las manos del Señor esa bendición que Él ya te ha dado, porque la va a multiplicar para el reino de los cielos y para los beneficios de todos aquellos que van a escuchar el mensaje del Señor. En el nombre de Jesús, vamos a hacer una oración. Padre amado, en tus manos ponemos esta ofrenda que hemos destinado de corazón, porque sabemos que tú, oh amado, lo vas a multiplicar en gran manera, Padre. Permítenos alcanzar a muchas personas que no te conocen y que estos fondos puedan permitirnos conectar con todos aquellos, Señor, que en un momento no tienen o no han escuchado de tu mensaje, Padre amado. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Vamos a participar de la ofrenda. Buenos días, yo soy Chris Quinn. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos de nuevo, aquí estamos con un mensaje nuevo. Para nosotros es una bendición estar por medio de las grabaciones con ustedes, aunque no podemos estar juntos por medio de la pandemia, aquí estamos. Aquí estamos para edificarnos y muchas gracias por estar. Voy a empezar con una situación que pasó hace más de 100 años. Había un hombre caminando en la ciudad de Londres. Y cuando pasaba una casa, salió la señora y ella dijo: usted es el ladrón. Usted me robó de todos mis joyas. Usted es un ladrón. Y empezó a gritar. Y en unos minutos llegó la policía. Y dentro de poco tiempo, él estuvo allí en la cárcel. Y luego llegaron otras señoras, otras mujeres, diciendo la misma cosa. Sí, él es el ladrón. Él es el ladrón que me robó de todas mis joyas. Después de un tiempo, la policía tenía una alineación. 7 personas, 14 personas, 18 personas en la alineación. Y todas las mujeres dijeron la misma cosa. Él es el ladrón. Entonces, así fue el testimonio de las mujeres. Entonces, el juez tenía que ponerlo en la cárcel. Él pagaba como 5 años por todos los robos. Después de tiempo, salió del cárcel. Andaba en la calle de nuevo y la misma cosa empezó de nuevo.
señores salieron de la casa diciendo, usted es el ladrón que me robó. Y después, un tiempo de nuevo, él estuvo en la cárcel por 5 años más. Pero, con tiempo, había otro robo, otro señor, y este señor tiene la misma cara. Pues, exactamente, no fueron gemelos, de todos modos, parecidos. Y después, un tiempo, el juez entendía que esto fue un error. Y la corte le pagó a él $5,000 para todos los problemas. Entonces, lo que vemos aquí en esta situación, es que a veces, por medio de mal identificación, no entendía muy bien, hay consecuencias muy graves. Y tenemos la misma cosa con nuestro Dios. Vivimos en un mundo cuando unas personas no entienden muy bien cómo identificar muy bien nuestro Dios. Tienen ideas que no son ideas bíblicas. Vamos a ver, tengo unas ideas y lo que dice aquí sobre Dios. Unas personas dicen que Dios es de las marionetas. Entonces, algunas personas piensan que Dios es como un manipulador de marionetas. Entonces, Él nos controla. ¿Es una idea bíblica? Hay otras personas que piensan que Dios es la policía. Él siempre está buscando un error para castigarnos. Así es Dios. Otras personas piensan que Dios es como una compañía de seguros. Ellos piensan, si ando bien con Dios, no tengo que preocuparme porque si tengo las cosas bien con Dios, todo sale bien. Dios es así. Otra idea es, Dios es como Santa Claus. Él me da todo lo que necesito. En vez de pensar que yo tengo que responder por mí mismo, piensan que lo que necesito pido a Dios y porque Él me quiere, entonces me da lo que necesito. Entonces vamos a ver que hay algunas ideas que no son bíblicas. Entonces vamos a entender cómo es nuestro Dios. Nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de Dios, confiamos mucho en Dios, entonces estamos orando, estamos buscando sus palabras, entonces tenemos que entender muy bien quién es nuestro Dios. Y se puede entender quién es Dios en dos maneras. Primeramente, por medio de la creación, se entiende que así, todo es de Dios. Dios nos dio todo. Entonces, se entiende por medio de la creación, debe ser un Dios. Alguien muy poderoso, alguien muy inteligente. Entonces, se sabe que hay un Dios. La otra manera es por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia se entiende que sí, Dios nos muestra, nos explica quién es. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, la Biblia nos explica muy bien quién es. Pues es cierto, en una predicación de 30 minutos más o menos, no se puede entender todo lo que la Biblia nos explica, pero vamos a ver unos 7 puntos por medio de la Biblia que nos explica quién es nuestro Dios. Y esto es muy importante. Es un estudio muy importante, porque tenemos hoy en día unas ideas que no son muy bíblicas. Entonces, hay unas personas que tienen ideas que no son bíblicas. Entonces, ellos piensan en cosas que no son bíblicas. Entonces, cuando entendemos muy bien quién es Dios por medio de la Biblia, vamos a obedecer más. Vamos a orar más. Vamos a amar más. Entonces, vamos a tener una fe según la Biblia. Me gusta explicar así. Aquí es la fe de la Biblia y aquí es la fe mía. Y por medio del estudio bíblico vamos a tener la misma fe. La fe mía
Es como la fe bíblica. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a quitar las ideas erróneas, las ideas que no son bíblicas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entender que lo más importante es entender Dios, nuestro Dios, por medio de la Biblia. Y es cierto que no es muy fácil, porque Dios es alguien muy complicado. Y es cierto que nosotros no vamos a entender 100% de Dios. Pero es cierto que nosotros podemos entender una parte. Y vamos a entender una parte, empezando con esta predicación, no, pero por medio de la predicación vamos a entender un poquito mejor. Entonces, empezamos con la idea que Dios es el creador. Dios, en el principio, creó los cielos. Entonces, los cielos y la tierra. Entonces, se entiende que eso es el principio. Empezamos con Génesis 1:1. Se entiende que este es el principio. Entonces, así empieza Dios. Nos explica Dios en el principio. Unas personas piensan, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, en el principio, Dios nos explica. Él es el creador. Él nos dio todo en la tierra. Él nos dio todos los cielos. Entonces, vamos a entender que lo más importante para nosotros desde el principio es Dios es el creador. Todo es de Dios. Y también se entiende que la ciencia. Tenemos aquí en este momento, en este mundo, los científicos. Los científicos tienen muchos títulos, mucho estudio, mucha experiencia. Son personas muy inteligentes. Pero unos niegan Dios. Dicen que no hay Dios. Entonces me parece muy interesante que las personas más inteligentes en nuestra vida no respetan la inteligencia, la creación de nuestro Dios. Nuestro Dios, Dios es el creador. Nosotros somos Dios. Somos hechos en la imagen de Dios. Entonces, somos, en un sentido, somos como Dios. Nosotros también podemos crear. Dios creó, nosotros podemos crear. Pero pensando en las creaciones nuestras que vemos, vemos que las cosas que nosotros podemos hacer no son tan buenas como las cosas de Dios. Pensando en las cosas más buenas de esta vida, ¿qué son? ¿Qué son las cosas, las creaciones más importantes? No pueden comparar con las cosas de Dios. Por ejemplo, nosotros como seres humanos podemos crear inventos como televisores, automóviles, neveras, cosas muy importantes. Pero, ¿qué pasa con las cosas de nosotros? Después de unos años, ya no tenemos las cosas. Ya están gastadas. Entonces, cuando pensamos en la creación de Dios, estamos pensando en algo que dura atrás, año atrás año. No se sabe cuántos años tiene el mundo. No se sabe cuántos años tiene el universo. Pero se entiende que por medio del estudio de la tierra, por medio del cielo, los estudios del cielo, se entiende que todo lo que Dios hace es perfecto, es maravilloso. Entonces empezamos para entender muy bien. Cuando estamos pensando en Dios, estamos pensando que Él es el creador. También se entiende que Dios es un Dios celoso. Entonces, no tenemos que buscar un Dios para nosotros. No hay otro Dios diferente. Hay un solo Dios. Aquí dice, en 1 Corintios dice, para nosotros no hay más que un solo Dios. Entonces, no hay Dios para los ricos.
No hay un Dios para los canadienses, no hay otro Dios para los de México, no hay Dios para los pobres, hay un Dios. Nosotros estamos unidos como seguidores de Dios, unidos en la idea que tenemos un Dios. Entonces, eso es lo que estamos pensando, que Dios es nuestro Dios y hay un solo Dios. Es algo a veces difícil para nosotros, pero es algo más fácil para nosotros también. Cuando se entra al supermercado, está buscando jabón, por ejemplo. Yo quiero comprar un jabón. ¿Cuántos hay? Hay mucho, surtido. Es cierto, en todas partes del mundo hay mucho surtido en jabón. Y hay diferencias. Unos tienen, se huele muy bien, se limpian muy bien, el tamaño es muy conveniente. Entonces, cuando estamos pensando en jabón, hay diferencias. Pero cuando estamos pensando en Dios, Dios dice que hay un Dios. Y también dice que porque Él es el único Dios, Él es un Dios celoso. Entonces, vamos a confiar que hay un Dios. Entonces, es mucho más fácil para nosotros. No tenemos que buscar otro Dios. Hay un Dios. Y Él puede hacer todo lo que necesitamos en un Dios. No tenemos que buscar un Dios para las enfermedades. No tenemos que buscar otro Dios para el amor, para buscar un novio o novia. No tenemos que buscar porque hay un Dios. No tenemos que buscar cómo vivir porque hay un Dios. Entonces, para nosotros, cuando la Biblia dice que hay un solo Dios, listo. Ya encontramos el Creador, que es un Dios. Entonces, cuando estamos pensando en el Dios de la Biblia, hay que pensar que hay un Dios. Y también se entiende que Él es un Dios celoso. Es cierto que la Biblia dice que hay un Dios, pero hay unas personas que piensan que vamos a buscar otro poder. En el Antiguo Testamento, los judíos no tenían derecho de buscar hechicerías, no pueden buscar otros poderes, confiar en Dios únicamente. Hoy en día tenemos también personas que piensan que ellos pueden adivinar el futuro. Pero es imposible. Entonces, hay unas personas que cada día leen su horóscopo en el periódico. ¿Qué están haciendo? Están confiando en un poder diferente que nuestro Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Confiar en un Dios, confiar en un poder. Él creó todo. Entonces, no tenemos que buscar en ninguna parte diferente. Todo en Dios. También vamos a ver que es importante entender que en Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de Él como espíritu. Nosotros, como seres humanos, tenemos cuerpos. Entonces, hay una diferencia muy grande entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos cuerpos. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Cuando tenemos más años, cuando tenemos más edad, lo que pasa es que nosotros, con más edad, más años, vamos a tener menos poder. Y nosotros vemos, cuando yo tenía 17, 18 años, yo tenía mucho cabello. No tenía arrugas. No tenía usar, pues es cierto, tenía que usar gafas. Pero la idea es que cuando nosotros como seres humanos tenemos cuerpo, somos personas físicas. Pero Dios no es así. No tenemos que preocuparnos que en un sentido, en un momento, Dios, nuestro Dios, va a tener tantos años que Él no puede funcionar. Él no puede escuchar nuestras oraciones. Él no puede contestar nuestras oraciones. Él no puede cumplir con sus promesas. No tenemos que
pensar así. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Él no tiene los límites de un cuerpo, no tiene los límites de nosotros que nosotros tenemos. Entonces, Él no es limitado por un cuerpo físico. También vamos a ver cuando estamos pensando en Dios, como dice en 1 Juan 1:5, dice así, que este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz. Entonces, cuando estamos pensando en nuestro Dios, cuando estamos pensando en la luz de la Biblia, en el Dios de la Biblia, estamos pensando en luz. Cuando tenemos luz, nosotros podemos andar donde queremos andar. Estamos muy bendecidos aquí en California porque hay mucha luz, hay mucho sol, entonces es muy fácil buscar dónde vamos. Y cuando Dios dice que Él es luz, Él nos dice que es mucho más fácil buscar dónde estamos y dónde vamos. Dos puntos. ¿Dónde estamos? Entonces, por medio de la luz que Dios nos da, se entiende muy bien dónde estoy. Por medio de las enseñanzas, por medio de la Biblia, yo entiendo muy bien dónde estoy espiritualmente. Por medio de mi vida, mi pasado, mis pecados, mi vida, yo entiendo muy bien dónde estoy con Dios. Y también, por medio de la luz que Dios nos da, yo entiendo muy bien dónde voy. Yo puedo entender cómo vivir para andar muy bien. Pensando en estar en un cuarto sin luz, en la oscuridad, ¿cómo sería? Pues por unos minutos no es tan malo, por una hora sí se puede aguantar, pero después unos días, unas semanas, unos meses, unos años, es mucho más difícil. Es mucho más difícil entender dónde estoy y dónde quiero ir. Entonces, como una persona ciega, cuando está en su cuarto, cuando está en su casa, se puede entender dónde están las cosas. Y se puede mantener muy bien su vida porque entiende muy bien dónde están las cosas. Pero para nosotros, después de estar en un lugar en la oscuridad, después de un tiempo, no entiende dónde estoy. No entiendo dónde voy. Entonces, Dios dice que Él es luz. Y Él es la luz que necesitamos en esta vida. Entonces, pensando en lo que la Biblia explica sobre Dios, se sabe que Dios es luz. La quinta idea dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, cuando estamos pensando en amor, tenemos que pensar en Dios. Todo lo que hace Dios es por medio de su amor. Todo, la creación, el plan de salvación, mandar a su Hijo para nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Todo lo que Él hace es por medio del amor. En el principio de la predicación, yo estaba hablando que unas personas que Dios es como la policía, buscando una falla, buscando un pecado. Y decir, Chris, usted es un pecador. Castigo. Dios no es así. Hace unos años vi una película. Dos muchachos, adolescentes, hermanos, tenían que vivir con su abuela. Y su abuela tenía muchos años, viejita, también ella no andaba muy bien, tenía que andar con un bastón, tenía mucho dolor. Y ella no tenía mucha paciencia. Y ella no quería vivir con dos adolescentes. Pero
la familia necesitaba trabajar fuera de la ciudad, los padres pues tenían que trabajar fuera de la ciudad, entonces los hermanos tienen que vivir con la abuela. Y fue muy difícil para la abuela y fue muy difícil para los muchachos porque siempre ella buscaba algo para regañar. No tiene que hacer tal cosa. Tiene que poner su ropa así. Tiene que callarse. Tiene que acostarse. Tiene que comer tales cosas. Entonces, no fue algo muy agradable. Fue muy difícil para la abuela y también los dos nietos. Nuestro Dios no es así. Él no tiene dolores. No está buscando una manera para castigarnos. No está buscando una manera para regañarnos. Nuestro Dios es amor. Entonces, pensando en alguien, yo pienso en una tía que yo tengo, todavía la tengo. Todo lo que ella hacía fue por medio de amor. La comida, las vacaciones, la conversación. Todo fue algo agradable. ¿Por qué? Porque ella me ama. Entonces, la relación entre ella y yo es una relación positiva. ¿Por qué? Porque es una relación basada en amor. Y es la misma cosa con nuestro Dios. Dios es amor. Entonces, todo lo que Él hace es con la motivación de amor, para que nosotros tengamos una relación buena, una relación positiva. Y Él nos ama tanto que nos dio su Hijo. También Él nos ama tanto, Él quiere que nosotros estemos con Él eternamente. Él quiere que nosotros estemos con Él eternamente. Eso es lo que Él quiere. Entonces, cuando estamos pensando en Dios de la Biblia, hay que entender que Él es amor. Entonces, también otra idea es de Tito 1, 2. Dice así, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Entonces, aquí tenemos quién es nuestro Dios. Él no puede decir mentiras. Es imposible. Él nunca nos dice mentiras. Todo, 100% de las enseñanzas bíblicas son buenas. 100% de las promesas son buenas. Entonces, tenemos unas amigas, amigos, y cuando estamos en esta vida, de vez en cuando, después de un tiempo, estar amigos, se entiende que mi amigo me dijo una mentira. ¿Y qué pasa con la relación? Empiezan las dudas. Él me dijo una mentira. Y empiezo a pensar, pues, las cosas que me dijo el año pasado, las cosas que me dijo en el pasado, ¿son buenas o son mentiras? Entonces empieza la duda y falta de confianza. Pero el Dios de la Biblia no puede decir mentiras. 100% de las enseñanzas, 100% de las promesas son buenas. No hay mentiras. No hay ninguna mentira. Entonces nosotros podemos confiar en todo lo que nos enseña. Hay unas personas que dicen que es cierto que hay unas enseñanzas que me gustan mucho, pero no estoy de acuerdo con los milagros. Los milagros no estoy seguro. Pues es cierto, son algo muy diferente, pero la Biblia nos dice que los milagros son una parte de la historia para los judíos y para la iglesia de Cristo en el primer siglo. Los milagros son cierto, todos.
todos. Entonces, cuando estamos pensando en el Dios de la Biblia, estamos pensando en todo, 100%. Nosotros podemos confiar en todo lo que Él nos dice. Dice aquí, un ejemplo aquí. A mí me gusta mucho 1 Corintios 10, 13, porque aquí dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, aquí tenemos algo que fue escrito más de 2,000 años y todavía es 100% verdadero. Dice que nunca vamos a sufrir una tentación más fuerte de nosotros podemos aguantar. Es cierto. Y siempre nos da una salida. Es cierto. Y también dice que es la verdad. Entonces, cuando Dios habla, cuando Dios nos da una enseñanza, todo es cierto. En cuando estamos leyendo, cuando estamos entendiendo la palabra, cuando estamos estudiando la palabra, a veces al principio dice, no estoy seguro. Pero tenemos que tener la confianza que es imposible para Dios decir una mentira. Entonces podemos confiar 100% de lo que Él nos dice es cierto. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Entonces, aquí dice que Dios es cumplido. Eso es importante para nosotros porque Él es cumplido. A veces nosotros no somos cumplidos. A veces hacemos promesas y no hacemos lo que debemos hacer con la esposa, con los hijos, con los amigos, con el jefe. Entonces, nosotros, se entiende que nosotros no somos cumplidos en todo sentido. Pero aquí dice que Él es cumplido. Cuando Él nos hace una promesa, es cierto. Entonces, cuando estamos pensando en el Dios de la Biblia, estamos pensando en un Dios que es cumplido con 100%. Acabamos de leer 1 Corintios 10, 13, y él dice que nunca vamos a tener una tentación que no podemos aguantar. Entonces, Él nos dijo así, entonces tenemos que confiar. Él es cumplido. Dice que Él es fiel. Él no nos permite una tentación que no podemos aguantar. Entonces, estamos pensando en el Dios de la Biblia. ¿Quién es nuestro Dios? Entonces, hemos visto que Él es el Creador. Todo es de Dios. 100% de la tierra, los cielos, todo es de nuestro Dios, nuestro Creador. Segundo punto, Él es el único Dios. No hay otro Dios. Hay unos que tratan de inventar otros dioses, pero no son. Hay un Dios, el Dios del Biblia. Punto número 3 fue, nuestro Dios es espíritu. No tenemos que preocuparnos que Él va a tener tantos años que no puede escuchar ni cumplir todas las promesas. Él es espíritu. Y número 4 fue que nuestro Dios, según la Biblia, nuestro Dios es luz. Podemos confiar muy bien en la luz que Él nos da. Él nos dice dónde estamos y dónde vamos. Dónde estamos en este mundo y dónde vamos a estar eternamente. Dios es nuestro
luz. Pensando en el Dios de la Biblia, también se entiende que Dios es amor. Todo lo que Él hace es por medio de su amor. No para castigarnos, no para regañarnos, no es policía. Es cierto que siempre cuando somos desobedientes hay consecuencias, pero todo es por medio de su amor. Cuando Dios dice que no, es para protegernos. Cuando Dios dice que sí, es para bendecirnos. Entonces, todo, 100%, lo que Dios hace es por medio de su amor. Y se entiende por medio de la Biblia que todo lo que Él dice es verdadero. Él no es capaz de decirnos ni una mentira. Entonces podemos confiar en todas las enseñanzas, en todas las promesas, en todos los milagros, en todo lo que encuentra en la Biblia. Y el último punto es, Él es cumplidor. Todo lo que Él dice que va a hacer, hace. Dios es así. Entonces, Él cumple todo lo que dice. 100%. Entonces, en este estudio, en esta predicación, tenemos una idea bíblica. ¿Quién es nuestro Dios? Espero que el estudio fue una bendición para ustedes. Espero que ustedes vuelvan la semana entrante para continuar con los estudios bíblicos. Gracias por escuchar, gracias por participar y Dios les bendiga. Estoy convencida de que este servicio de hoy fue de bendición para usted como para mí y espero que el Señor nos siga bendiciendo y nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos, sigan conectados y que Dios me los bendiga.